sing, lucky groovy melody, the ending has no crack in here. I love just a casual melody. You won't have a casual song. Yes, no, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. Soy Diana, sean bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Ragdoll Bad Edge en Rowell. Ya estamos en Rowell. Iba a decir ruta, pero me acabo de acordar que aquí no hay ruta, solo hay finales. Y bueno, pues comencemos donde nos quedamos. Se me pasó a cargar primero. Pinche Bakshi, todavía puede reírse estando así de herido. Este men es impresionante. ¿Tú? ¡Oh, cierto! ¡Eres Lucky Dog! ¿Todavía estás vivo? Y su risita, ¿no? Y al final, ¡mierda! Es que no soy buena riéndome como Bakshi, ya lo saben. El bastardo de Bakshi... ¿Este loco me está provocando para que haga el ridículo? ¿De verdad no te diste cuenta de que era yo hasta ahora? Y Bakshi, que perdió interés en mí en un instante... ¡Maldición! ¡Eso duele! ¡Mierda! Si no detengo la sangre, moriré. Cuando Bakshi rompió el cuello de la ampolleta, se metió la aguja de la jeringa en la boca. ¡Mierda! ¡Bakshi, te estás drogando! Bakshi pone la aguja en la tapa de la ampolleta con fuerza y con su mano flagelante succiona el contenido de la ampolleta en la jeringa. ¡Se va a drogar! Oye, tú, ¡ey! ¡Lucky Dog! ¡Nanta yo! ¿Qué quieres? ¡Omae! ¡Mafia nara wakaru de! ¡Kono ampul no yaku wa! ¡Ikkai bun ka! ¡Koitsu! ¡Morfine nanda ro! ¡Tú! Como alguien de la mafia, puedes entenderlo, ¿verdad? La droga que está en esta ampolleta, aunque sea solo una dosis, se trata de morfina, ¿verdad?
Espérate, güey, te estás metiendo una droga que ni siquiera sabes qué es. ¿Qué? Al principio no pude entender lo que me dijo Bakshi, pero incluso si pudiera entenderlo, no le respondería sobre eso. ¿Shirukayo? ¿Soitsa? ¿Y yo qué sé? Eso. Que eché un vistazo a la ampolleta que estaba rodando. ¿Soitsa? ¿Y ponde? ¿Tashka? Si no mal recuerdo, con tan solo una dosis de eso... ¡Mierda! Al menos alguien como yo ha visto cómo los drogadictos son afectados con tan solo una de esas. ¡Sube! Lo veo. Bakshi, sin dudarlo... introduce la aguja de la jeringa en su abdomen cerca de la herida de su costado. Luego empuja la bomba de la jeringa, la saca y apuñala en otro lugar y empuja. Espérate, ¿se está metiendo la droga justo en la herida? ¿What? Wey, Bakshi, ¿en serio? ¿Quién diablos te dijo que la droga te va a ayudar con tu herida? Bueno, Bakshi, después de estar gritando, dice: ¡Maldita sea! Aunque me inyecte la droga, no funciona. ¡Sigue doliendo! La jeringa sin cáscara se devolvió a la caja de aluminio para poder tirarla. El fuerte sonido del vidrio rompiéndose resonó. Me di cuenta de que lo estaba mirando aturdido y de repente... ¿Crees que funcionará enseguida? Además... la morfina no detendrá la sangre. ¡Qué amable resultaste ser, Lucky Dog! ¡Mierda! ¡Realmente duele! Definitivamente esto no es tan simple como el agua. Cuando Bakshi le dice que lo tire, cuando Bakshi le dice eso, mientras tira la ampolleta, regresa al fort y trae una prenda de última moda de la Yakuza. Es un chal de seda blanca y una toalla que sacó de ella. ¡Maldición! ¡Si al menos tuviera un tapón! Bakshi pone la toalla enrollada sobre la herida. La envolvió como una banda para el vientre con la seda de antes. Estaba tratando de detener la sangre de alguna manera. Sin embargo, incluso mientras lo miraba, la toalla y la seda blanca estaban teñidas de un rojo negro escalofriante. ¡Mierda! ¡No funciona! ¡Maldita sea! ¡Duele! Bakshi gimió y miró a través de las burbujas ensangrentadas entre sus dientes manchados como los de una bestia, pero el sudor grasiento que había manchado su cara comenzó a caer un poco. ¡Itera! ¡Kso! ¿Doko de moreta? ¡Duele! ¡Joder!
¿Desde dónde se filtró la información? Oye, ey, Bakshi, oye. Dogi-chan-ka. Bakshi se olvida cada ratito que Jan está ahí. ¿Qué? ¿Quién eres? ¡Ah! Eres el cachorrito. ¡Fuzaquenna, kono kichiga yaro! ¡Ii kara! ¡Kono techo hase! ¡Sare to! ¡Deja de estar jodiendo, maldito loco! ¡Ya es suficiente! ¡Quítame estas esposas y...! Bakshi frente a mí estaba gritando sobre la morfina, pero claramente estaba funcionando en él. ¿Se puso demasiada morfina? Los ojos de Bakshi en su rostro lucen rojos. Aquel rostro que me había mirado hasta hace un momento se ve pálido y con ojos rojos. Ahora se ve como si se derritiera, como si tuviera mucho sueño. ¡Maldita sea! ¡Debo de hacer que este loco me quite las esposas antes de que se hunda por la morfina! Repentinamente tuve una sensación de extrañeza que había olvidado hasta ahora. Noté un cuerpo extraño pegado a mi pecho. Era reacio a guardar un arma en ese momento. ¡Mierda! ¿Cómo pude...? Alcé la parte superior de mi uniforme de la prisión con las esposas aún puestas. Y ahí... ¡Maldita sea! ¿Qué carajos es esta cosa? ¿Desde cuándo traigo conmigo esto? ¡Ey, maldito! En mi pecho había un objeto de cuero parecido a una funda que estaba atado con un cinturón resistente. En lugar de una funda para una pistola, se fijó allí una bolsa plana del tamaño de un libro de papel. Y no se desprendía para nada. ¡Nantayokoiza! ¿Qué es esto? Al escuchar mi voz, Bakshi reaccionó. ¿Habrá funcionado la droga que usó para amainar el dolor de su herida mientras sostenía la tela teñida de negro que estaba teñida con su propia sangre? Veo que todavía lo tienes. Eres un muy buen chico, cachorrito. Gracias a eso pudiste sobrevivir. No puede ser. Esto... No me digas que esto es... ¿El libro contable que estos tipos estaban hablando? Deberías estar agradecido, porque fui tu salvador. No era la reacción de Yande. ¿Qué? Sakio. Si yo tuviera eso, si yo hubiera sido el que guardara eso, esos tipos hubieran terminado su trabajo rápidamente y te hubieran disparado en el momento. Bakshi gimió como si el dolor le hubiera regresado y... empieza a explorar el interior del coche mientras contamina la carrocería con su sangre. Ahora es el momento de deshacerse de este tipo. Cuando este loco se recupere, esta vez yo estaré...
Pero... ¡Ah, maldita sea! ¿Por qué sigo dudando? Hasta ahora me la había estado escapando. Hasta ahora me había estado escapando solo, sin duda alguna. Incluso ahora, simplemente podría dispararle y tomar este auto para escapar. Mierda, las esposas están en el camino. Primero debo de hacer que este tipo me las quite. ¡Qué suerte tengo, joder! Esos malditos bastardos, lametraseros de Chicago, se fueron a trabajar sin tener nada de cuidado. Bastardos, se atrevieron a pensar que su trabajo sería fácil. Muy bien. La gasolina también está llena en un octavo. Con este auto podría llegar a la frontera estatal. Podría. ¿Dónde? Mierda. ¿Por qué? ¿Qué quise decir con eso? La voz quejumbrosa de Bakshi proviene del interior del fort, y el cuerpo de Bakshi que se asomaba por la puerta dejó de moverse. ¿Ya no se movía? ¿La droga le hizo efecto, lo que hizo que se calmara? Por otro lado, sigue sangrando. Así que esta vez debo... ¡Ey, maldito loco! Solo podía escuchar gemidos y gritos. Si este tipo se cae dormido por la droga tal y como está... Solo tendré que sacarlo del auto y usar una pistola para apretarla contra su cabeza. Pero si viene un nuevo enemigo, si vuelven por este jodido libro, ¿podré escapar solo? ¡Maldita sea! ¿En qué jodido lío estoy metido? Estaba completamente perdido. Y entonces, escuché un sonido que indicaba que mi oportunidad se había acabado. ¡Maldita sea! ¡Malditos, júdanse! ¿Por qué carajos pasó esto? ¡Maldita sea! ¿Desde cuándo se filtró la información? ¿Cómo es que mis malditos subordinados se dejaron atacar tan fácilmente? ¡Y yo fui tan fácilmente derrotado, joder! Diablos, creo que la droga ya le afectó y de una mala manera. Pero lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Qué va a pasar? ¿Bakshi terminará muriendo desangrándose y luego porque empezó a gritar como chivo loco? ¿O la morfina le va a hacer efecto y finalmente se va a quedar dormido? ¿O quién sabe qué más podría pasar con Bakshi drogado? Si de por sí en sus 100 sentidos ya está todo, ya es bien maldito, no quiero imaginármelo estando drogado. Diablos, no sé por qué siento que Jan se le va a acabar la suerte. Y eso que la tenemos al 97%. Pero bueno, la vamos a dejar hasta aquí. Ya veremos qué va a pasar. Hasta la próxima. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y pues ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Matane.